Va a necesitar mucho dinero para levantar estas tierras, Pascual. Si tu madre estuviera aquí. Mi padre no lo menciones. Él nos dejó hace 3 años. ¿Qué es que busca esa fortuna? Lo único que hizo fue olvidar a mi madre. No juzgues. No sabemos qué problemas tenga. Dime tú qué problemas puede tener. Sabes perfectamente que trabaja para León Esqueda. Y además que tiene un amante. Deje el orgullo a un lado, muchacho. Tanto tú como tu madre lo necesitan. Ve en su búsqueda. Habla con él. Mi madre ni yo. Necesitamos el dinero sucio de mi padre. Además, te voy a suplicar que no vuelvas a mencionar a mi padre. Para mi madre y para mí, él ya está sepultado. Yo solo voy a levantar este rancho. Con el sueldo que gano en la radio, voy a comprar semillas y voy a hacer la labor. ¡Ma! Hijo, me fui muy temprano a Cañitas. Voy a ver al señor Sandoval para ver si me aprobaron el préstamo. Bueno, no te enojes. Quiero ver a mi mujer y a mi hijo. Ah, sí. Después de 3 años, ¿te acuerdas de ellos? Sí, hemos sido felices todos estos años. Yo he sido un canalla con mi familia. Los he olvidado. Les he mandado dinero y me lo han regresado. Carmen, mi mujer, es muy orgullosa. Y mi hijo José es igual que su madre. Ellos no te van a perdonar que sigas trabajando para ellos. Le diré que renuncio. Por favor, Marco Antonio. No seas iluso. Quien entra en este negocio no sale más que muerto. Además, León Esqueda no te va a dejar ir. Eres su mejor hombre. No soy más que un mujer. Un hombre que cruza cada 8 días la frontera en este cacharro, llevando hierba para los gringos y trayéndome sus dólares. Pero tú recibes tu buena parte y no te quejes. Una miseria en comparación a lo que le queda. Pero no me quejo. Logré ahorrar y ahora lo voy a disfrutar con mi familia. Pues te van a mandar al diablo. Tu mujer es tan orgullosa que prefiere morirse de hambre que aceptar tu dinero sucio. Otra oportunidad. ¿Y yo qué? ¿Y qué conmigo? ¿Y nuestro hijo? Ese niño no es hijo mío. Solo Dios sabe quién. Pero te quiere. Y te respeta como a un padre. Yo también lo quiero. Pero ya está en edad de entender. Buenas tardes, Radio Escuchas. Los saluda su amigo el Renegado. Aquí en la XR, la Sultana del Norte. Ya saben que pueden hacer sus peticiones. Y tenemos ahora con ustedes a nuestros amigos los Razos de Sacramento y Reinaldo, con su gran éxito de Parranda con la Banda. Ojalá que les guste.
¡Bájate! ¡Ya valió madre! No se aparten de su radio, amigo. Los saluda su amigo el Renegado. Y ya saben que pueden hacer sus peticiones. Nada más que después de estos mensajes comerciales. ¡No se despeguen, raza! Aquí tiene, padre. Gracias, Carmen. De nada, padre. Nada más que venga Juan José y pasamos a comer. Ay, mujer. Eres muy buena. A pesar de todas las carencias que tienes, y todavía me invitas a comer. Ay, padrecito, los frijolitos para todos alcanzan. Oye, hija, yo creo que tienes un problema y no me lo quieres decir. Pero debes tener confianza, yo soy tu amigo. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, pues la verdad, padre, Juan José es muy buen hijo. Todos sus ahorros los mete en este rancho. Y la mera verdad, yo no veo que ahorre para su boda. Y yo realmente quisiera que se casara con Sandrita. Ya tienen 3 años de novios, padre. Desde que... Sí, desde que Marco Antonio se fue. Pues sí, padre. Yo quisiera que platicara con él y que lo convenciera. Que se case muy pronto. Está bien, hija mía. Voy a hablar con él. Y referente a lo de Marco Antonio, no te preocupes, él va a regresar. Va a regresar muy arrepentido y te va a pedir perdón. Y yo sé que tú lo vas a perdonar. Quizás yo sí, padre. Pero mi hijo no creo, ¿eh? Mira, hija, a tu marido hay que darle una oportunidad de una nueva vida. Y si tú lo perdonas, yo sé que tu hijo también lo va a perdonar. Está bien, padre. Está bien. Ay, te amo, mi amor. Y ya quisiera ser tu esposo. Ay, Sandra. ¿Qué más quisiera yo? Pero para eso vamos a tener que esperar un poco más. ¿Que sigues ambicionando más dinero? No sé eso. Lo que pasa es que con el sueldo que gano en la radio, no se alcanza para nada. Y además el jefe me dijo que la estación está en quiebra y parece que la van a cerrar. Yo te ayudaría con mi sueldo. Y ganas una miseria igual que yo. ¿Sabes una cosa? A veces envidio a mi padre, porque él sí tuvo el valor de dejar todo esto. No, mi amor, no hables así. Tu padre equivocó el camino. Y el trabajo que tiene solo le traería problemas con la ley. Ese es el riesgo que se tiene que correr. Si es que quiere
quieres poder y vivir. Me asustas cuando hablas así, Juan José. Bueno, pero ya vámonos. Mamá nos debe estar esperando. ¡Ay, no! Parece que fue un ajuste de cuentas. A este hombre lo acribillaron. La mujer corrió con suerte. A este hombre yo lo conozco. Es Marco Antonio. Se dedicaba al ganado. Esto no fue un ajuste de cuentas, Campos. De seguro lo asesinaron algunos bandoleros de la sierra. Comandante Palma, a la mujer se la llevó al hospital. Muy bien, doctor. Señor, ¿quiere que avise a sus familiares? No, Campos. Lo haremos Ramírez y yo. Tú vete al hospital y si esa mujer puede hablar, me lo avises inmediatamente. Sí, mi comandante. Ramírez, vámonos al rancho Los Pirules. ¡Ah, una cosa! Ustedes sigan levantando el peritaje y ese muerto se lo llevan a la morgue. ¡Sí, señor! No puedo creerlo. ¿Quién pudo asesinarlos? Robarme a mí, chueco. En este portafolio iban $250,000. Pues sí, jefe, nomás que pues en la sierra hay mucho bandido. Seguramente los emboscaron. Robarme a mí. Al León Esqueda. Bueno, jefe, mire. Marco Antonio pasaba por ser ganadero. Creo que ya le andaban siguiendo la huella. Entonces pensaron que ese dinero lo quería precisamente para comprar ganado. Marco Antonio era un buen hombre. De toda mi confianza. Y ahora, ¿quién va a llevar la mercancía a Texas? ¿Quién me va a traer el dinero? Bueno, pues si quiere, yo puedo hacerlo. Chueco, tú no tienes madera para ese trabajo. Es un hombre político, diplomático, que tenga simpatía, que le tengan confianza a mis amigos tejanos. Chueco, tú tienes otras cualidades, y no son esas. ¿Le sirve otra copita, padre? No, hija mía. Si no, me vas a mandar a la iglesia en cuatro patas. ¡Qué cosa las historias de veras, padre! ¿Quién podrá hacer estas horas? Ah, caray, pues quién sabe. Sí, por padrecito, ah. No, hija mía, guisas delicioso, ¿verdad? Ay, guisas, no. Ay, no, qué lindo, gracias. A este paso voy a engordar, ¿eh? Ay, padre, usted. Un otro poquito. No, va, ya. El comandante quiere hablar contigo. Ay, comandante, buenas noches, qué gusto verlo. Buenas noches. Pase, por favor, estamos cenando, ¿gusta? ¿Una copita? No, muchas gracias. Verdaderamente me da mucha pena ser el portador de tan mala noticia. Encontramos a Marco Antonio en el camino de los Pirules. ¿Está vivo? No. Alguien le dispara.
puedes. Pero ya lo estamos investigando. Juan José, acompáñame a la morgue. No. Yo voy, hijo. No, yo voy, por favor, déjame ir. Yo tengo padre, que ir. Padre, salve, cuídela. No, yo tengo que ir. Por favor, padre, no la asaltaron, comandante. Lo asesinaron. ¿Tiene alguna pista? Mira, muchacho, no quise decírtelo delante de tu madre, pero a tu padre lo emboscaron. Y por lo que me doy cuenta, fue un ajuste de cuentas entre grupos de mafias en pugna. ¿Qué está tratando de decir? Mi padre era mafioso. Tu padre trabajaba para León Esqueda. Está diciendo que León Esqueda mató a mi padre. No precisamente él, pero a lo mejor alguno de sus hombres. Mi padre tenía una cadena de oro. ¿Dónde está? No lo sé. Quizás el hombre que la mató a estas horas la traiga colgada. Está bien, comandante. Yo mismo llenaré los trámites. Mañana mismo enterraremos a mi padre. Tu padre venía acompañado de una mujer, Lisa Ortega. ¿La conoces? Lisa estuvo en el atentado y sobrevivió. Está en recuperación en el hospital. Bueno, ¿por qué no le interroga? Ella debe de saber quién mató a mi padre. Hasta que el médico me lo autorice. Lisa abandonó Esqueda. Ella y tu padre eran amantes. Está tratando de decir que León Esqueda mató a mi padre por celos. No lo sé, pero mañana lo voy a interrogar. ¿Qué león te podría matar si se llegara a enterar de lo nuestro? Sí, y a ti también, mi vida, por traidora. Pero era necesario que mataras a Marco Antonio. Pues sí, es que yo creí que si lo mataba, León me daría su puesto, pero me falló, fíjate. Pues sí, pero debiste asegurarte de que Lisa estuviera muerta. ¿Qué sabías? Está en el hospital, sobrevivió. No te preocupes, yo me encargo de ella. De eso estoy segura. Sí, 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 sí.
frente a la existencia de la muerte. La necesidad de amar se acrecenta. Yo nunca dejé de amar a tu padre. Siempre tuve la esperanza de que volviera a nosotros. Y volvió. Pero nunca me imaginé que volviera muerto. Yo te voy a sacar de la pobreza, mamá. Ya verás qué voy a hacer de este lugar. Un rancho próspero. Y juntos vamos a salir adelante. La hora de las complacencias. ¿Qué canción quiere escuchar? ¿Me puede complacer con una canción? Claro que sí, usted dirá qué canción. Viajero a lo camión. ¿Cómo no? De los Razos de Sacramento y Reinaldo. Sí, señor, un segundito, lo complacemos. Ya escucharon, amigos, nuevamente otra petición para los Razos de Sacramento y Reinaldo con esta canción que está haciendo un verdadero exitazo. ¿Cómo está, doctor? Aún está en estado crítico. Por el momento no puedo interrogarla. ¿Quién asesinó a Marco Antonio Luna? Si se llega a enterar que la mujer sobrevivió, va a tratar de terminar su trabajo. Quiero que estés muy alerta. Con tu vida me respondes. Sí, mi comandante. Vámonos. Ya maldices la vida de Marco Antonio. Y dices que siento mucho lo que pasó y que le doy mi más sincero pésame. Oiga, jefe, ¿y no cree que es una decisión errada esa? Estoy preguntando. Hazme caso. No te entiendo, jefe. ¿Qué es lo que no entiendes? Marco Antonio, te vuela la vieja y tú todavía quieres ayudar a la viuda. Lisa se fue con Marco Antonio porque ya no la quería. Yo tampoco. Nuestra relación fue de mal en peor. Marco Antonio me hizo un favor llevándosela. Odio a esa vieja. Como diablos pudo sobrevivir al asalto. ¿Sabía? Sí, tuvo suerte. Pero a ti, ¿qué te importa? Ya no la amas. Además, yo soy más mujer que ella. No te compares con Lisa. Tú eres otro tipo de mujer. Y ella es la madre de mí. De tu hijo. Un hijo que nunca ves. Y ni siquiera sabe que tú eres su padre. Esa fue la que mi hijo nunca supiera qué negocios tengo. Ay, ¿ahora te arrepientes de lo que eres? Antes eras un pobre diablo. Un miserable. Ahora tus negocios son los que te han hecho rico. Yo estoy harto de todo esto. Ya no quiero más fortuna sucia. No quiero mancharme las manos de sangre. Quiero mandar todo esto a volar. Quiero acabar mis días con mi hijo Chema. Negocio que nos va a dejar 5 millones de dólares. Y nos retiramos. Jefe, comandante Palma está en el kiosco. Ahí voy.
¿Qué le trae por aquí, comandante? ¿Por esta su casa? Nada, señor. Pasaba por aquí y quise saludarlo. Todo esto está muy hermoso. Me imagino que debe de valer una fortuna. Una copa, comandante. Pues ya la estoy dejando, pero una al año no hace daño. Salud. Salud. Yo, Pascual. ¿Por dónde anda la señora Carmen? ¿Qué se le ofrece? Aquí le manda esto el señor Esqueda. ¡Maldito! Esa cadena era de mi esposo. ¡Te lo mató! Nada más le traía este dinero, pero... Mire, señor Esqueda. No me quiera ver la cara de su tarugo. Sé perfectamente a lo que se dedica y que Marco Antonio trabajaba para usted. Mire, Palma, usted no tiene pruebas contra mí. Y si las tiene, ¿por qué no procede? Pero aténgase las consecuencias, porque si no, mis abogados lo pueden acusar por difamación. No, no las tengo aún, pero cuando las tenga, lo voy a hundir. Con su permiso. Comandante, no hay ningún rastro de los asesinos. Sigan buscando. Algo tienen que encontrar. Sí, señor. Cálmate, Juan José. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser valiente. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué mi madre? Acabo de enterrar a mi padre. Y ahora ahí. ¿Quién habrá sido el maldito que lo hizo? Déjalo. Juro
algo ante tu cuerpo, mamá. Que voy a encontrar a los que te hicieron esto. Antes de matarlo, le voy a dar la peor de las agonías. Luego hablamos. ¿Quién le pudo haber hecho eso, comandante? Mi madre era una santa. No descansaré hasta no serte justicia, Juan José. Te doy mi palabra. El hombre que mató a mi mamá y a Pascual es el mismo que mató a mi papá. Uno de los hombres de Leones queda. Deja que la ley se encargue de aclarar todo esto. ¿Te atreves a pedirme eso? Asesinaron a mis padres. No sabes quién lo hizo. Y Leones queda su nombre muy peligroso. Es una promesa frente al cuerpo de mi madre. Y voy a encontrar a sus asesinos. ¿Ya pensaste cómo lo vas a hacer? Si bien sabes que Leones queda es un hombre que tiene pistoleros a sueldo. Gente profesional. Mi padre trabajaba para él. Lo que voy a hacer es reclamar su puesto. ¿Estás loco? ¿Quieres que ese hombre te mate a ti también? Algún riesgo tendrá que correr. Juan José, renuncia a esa loca idea si me amas. Existe la justicia. Y el comandante se encargará de aclarar todo esto. ¿Y quién asesinó a tus padres? Lo siento mucho, Sandra. Tengo que hacerlo. Martín, no lo dejes solo, por favor. No lo dejes solo. ¡Maldito chueco! Te mandé que entregaras un dinero, no a que la mataras. ¡Allá basta! Yo no sé por qué tanto escándalo por una vieja. Tengo encima al pinche comandante. Tengo que entregar una mercancía a los Estados Unidos. Y no tengo quien ocupe el lugar de Marco Antonio. Ah, ¿y por qué no mandas al chueco? El chueco nomás sabe matar mujeres indefensas. Mire, si maté a la vieja, fue porque ella se lo buscó. Y referente a su hijo, si algún día se entera que yo maté a su madre, también lo mando al infierno junto con ella, fíjese. Y su hijo Juan José, le dio los mismos tanates de su padre. Ahora, lárgate. Si Lisa sobrevivió, ¿qué vas a tener que hacer? Y por consecuencia, ¿quién me robó el dinero? ¿Qué? ¿Piensas interrogarla? La policía es quien interroga.
como sabes, Lisa es la madre de mi hijo. Únicamente por ti estoy aguantando las humillaciones de Esquera, porque me tiene harto de ti. ¿Sabes qué? Él está a punto de cerrar un negocio con un cargamento de 5 millones de dólares. ¿Es droga o qué? No, no lo creo. Armas. Que las trae de Estados Unidos. Por una cantidad así, yo creo que bien vale la pena aguantar un poco los insultos de ese desgraciado. Ah, pero eso sí, el día que tengamos el dinero, también va a ser el último día de vida de Esquera, ¿eh? León tiene toda la razón. Tú estás obsesionada por matar. Es mi profesión. Me gusta. ¿Sí? Pues anótate una más a tu lista. Lisa Ortega. Tienes que matarla antes de que el comandante Palma o hasta el mismo León puedan interrogarla. Porque de lo contrario, todo termina. ¿Qué haces aquí, amigo? Estoy buscando a León Esquera. ¿Quién lo busca? Dígale que lo busca Juan José Luna, hijo de Marco Antonio Luna, el que apodaban el renegado. Sígame. Yo tengo para hacer con billetes. Tú ya sabes a dónde. Abusado. Estoy bien, patrón. Jefe, es el hijo del renegado. Quiero hablar con usted. Buenas. Sé quién eres. Escucho tu programa en la radio. Eres un buen locutor. Y te apodan el renegado. Me apodaban. Eso ya se terminó. ¿Y qué puedo hacer por ti? Quiero tomar el puesto de mi padre. Es él. Déjame solo. Dicen, de tal palo, tal astilla. Quiero que me lo demuestres. Usted nada más diga cómo. Quiero que me ayudes a recuperar 100 mil dólares. Y el puesto será tuyo. ¿Qué dices? Y
intratos. Mira, si me haces caso, todo esto puede ser tuyo. Menos ella. ¿Cómo estás, nena? Mira, él es Juan José, el hijo de Marco Antonio. Estoy seguro que va a ocupar su puesto. Hola, bienvenido a casa de León. Gracias, señora. Con permiso. Después, te voy a dar todos los detalles. Está bien, señor. He visto que todos los días vas allá al bosque de los manzanos. ¿Qué tienes escondido por ahí? Ay, tú sabes que me encanta montar. Esa parte del bosque me fascina. ¿Y bien? No quiere hablar mi comandante. Soy el comandante Palma, ¿sí? Sí, comandante. Sé quién es usted. Pero pierde su tiempo. A mí me dispararon por la espalda y caí de bruces. Nunca pude ver a mi atacante. Mire, señora, voy a ser franco con usted. El que mató a Marco Antonio, si llega a saber que usted sobrevivió, júrelo que la va a buscar para matarla. Ya le dije que caí de bruces y no lo pude ver. Por Dios, señora. A usted y a Marco Antonio los emboscaron en el camino a los pirules. Y el que mató a Marco Antonio lo hizo de cercas. Tanto así que tuvo tiempo de darle tiro de gracia. Usted tuvo que haberlo visto. Si le digo, comandante, sería como firmar mi sentencia de muerte. Mire, señora, usted hasta ahorita ha tenido suerte. Pero en cambio, Carmen Luna, la esposa de Marco Antonio, su amigo, no tuvo la misma suerte que usted. A ella la asesinaron en su propia casa. Y tengo la certeza que se trata del asesino que mató a su amigo. Déjeme pensarlo, comandante. Debe hasta mañana, por favor. Me siento tan cansada. Discúlpeme. Está bien, señora. Vendré mañana. Mientras tanto, voy a dejar uno de mis oficiales aquí afuera en la puerta, cuidándola. Y digo, también por si cambia de parecer, me lo manda a avisar. Sí, comandante. Con permiso. Oficial Campos, escuche muy bien lo que le voy a decir. En esta puerta nadie puede entrar y salir de no ser la enfermera y el doctor que la está atendiendo. ¿Entendido? Sí, mi comandante. No se preocupe. Aquí no pasará ni una cucaracha. Ramírez, vamos. Me asustaste. Ay, amor. ¿De dónde vienes? Pero primero salúdame. Vengo de ver a León Esqueda. Siempre lo hiciste. Perfectamente sabes que tengo que buscar quién es el asesino de mi padre. ¿Eso es lo que te motiva a trabajar para León Esqueda y hacerte rico por la vía fácil? Pues no te niego que me gusta la riqueza. Pero la verdadera razón es encontrar ese maldito asesino.
Lo que vas a encontrar es la muerte, igual que tus padres. ¿No te das cuenta que si el asesino de tus padres es uno de los hombres de León Esqueda, estarás cavando tu propia tumba, Juan José? Entiéndelo, por favor. Quizás tengas razón, pero no pienso retroceder. Ya di mi palabra. Entonces, mientras sigas trabajando para ese hombre, no quiero volver. Lisa estuvo en el atentado y sobrevivió. Está en recuperación en un hospital. Doctor, ¿qué está usted haciendo? Usted no está autorizado para entrar en esta habitación. ¡No! Thank you.
Ayúdame, por favor, a regresar. Quiere matarme, mi hijo. Sí, sí. Sácame de aquí, sí, por sí, favor. Sí, no lo voy a dejar sola. Vístase. Disculpa la tardanza, por favor, pero siéntate. Entonces tú eres Juan José, el hijo de Marco Antonio. Así es, Lisa. Y la verdad es que la fui a buscar porque... pues pienso que usted debe saber algo. No habrá visto usted quién nos buscó. Yo también quisiera saber. Fue terrible. En el momento en que nos atacaron, tu padre me ordenó que saliera, que corriera. Eso hice. Pude verlos. Estoy casi segura que el mismo que me disparó fue quien quiso matarme en el hospital. Él piensa que yo vi su rostro, pero te aseguro que no fue así. No lo pude ver. Oiga, ¿y no sabe si mi padre llevaba dinero de León Esqueda? No se preocupe. Yo trabajo para él. Trabajas para León Esqueda, igual que tu padre. Mire, Lisa, asesinaron a mi padre y a mi madre, y a un amigo muy querido de la familia. Usted, la verdad es que se salvó de puro milagro. Y yo lo que quiero es encontrar a ese maldito asesino. ¿Y tú crees que fue él? No precisamente León Esqueda, pero sí estoy seguro que alguien que está muy cerca de él. Yo lo voy a desenmascarar y voy a hacer que pague su crimen. Te uniste a León Esqueda para encontrar al asesino de tus padres, ¿no es así? Así es. Te estaba esperando. Y hace rato Sandra me dijo que te uniste a León Esqueda. ¿Que también tú vienes a reprocharme o qué? No, cálmate, mira. Yo solo vino a decirte que cuentas conmigo. Yo te apoyo. Buenas tardes. ¡Ramiro! ¡Alonso! No te molestes en llamarlos. Ya los mandamos a descansar. ¿Quiénes son ustedes? Unos amigos que vinieron por algo que los quiero. Los mandó el desgraciado de Esqueda, ¿verdad? Y venimos por 100 de estos, mira. ¿Cuánto te pagan? ¡Pide! ¿Qué te puedo dar más? ¡Pide! Tengo por 100 de estos. Vamos a repartirnos este dinero. ¿Por qué todos dicen lo mismo, carajo? Martín. El dinero. Sí, ey. Nada más 100. Oye, Juan José. Oye, la manga. 100 nada más, ándale. Es mañoso. Te felicito. Es una gran idea. Que en cada viaje cambies de ruta y que nada más tú la conozcas.
Eso va a desalentar a los hombres que le prepararon la emboscada a tu padre, que cobardemente lo asesinaron y que a lo mejor quieren hacer lo mismo. Ojalá lo intentaran. Así poder ver su maldita cara. Para asesinar a mi padre. Y te doy mi palabra. Te voy a ayudar a atraparlo. Tú, Chueco, deberías de aprender el valor y el coraje de este muchacho. ¿Sabes una cosa? A mi padre le emboscaron y camino a los pirules. Y la verdad, pues no es por nada, pero fue una gran idea tuya esa de cambiar el camino. Y lo seguirá haciendo, compa. Siempre y cuando solo tú y yo sepamos qué camino tomar. Y ahora León Esqueda está feliz con nosotros. Los gringos están contentos. Y aquí también. Nos hemos ganado una buena lana. Pues nada más hacemos esta entrega y nos vamos al rancho para ver cómo están las cosas. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué onda con Sandra? Sí, ¿qué onda con Sandra? ¿Por qué no olvidas ese orgullo estúpido que traes ahí dentro? Y aceptas que estás loco por ella, ¿eh? Pues eso sí lo acepto. Pero ella fue la que dijo que no la fuera a buscar mientras trabajara para León Esqueda. Ay, Juan José, ¿tú crees que te lo dijo de corazón? Sí, también te quiere. Mira, a las mujeres les gusta que uno les ruegue, que uno las busque. Tengo una idea. Aprovechando que tengo unos compas que son músicos, ¿por qué no le llevas serenata, eh? Y además le agregas un pequeño detalle como un anillo de compromiso. Bueno, eso digo yo. Eres un buen amigo, Martín. Vamos a hacerlo, saludita. Mira, ahora sí yo estoy harto. Ahora mismo voy y busco a ese muchacho y lo mato de una vez por todas, ya. Tú no vas a matar a nadie, y menos a Juan José. ¿Pero qué no te das cuenta? Desde que llegó todo son de locos para él, Juan José, por aquí y por allá. Ya estoy harto. Mi muerto el perro se acabó la rabia. Después que lo maté, el patrón no va a tener más remedio que reconocer mis méritos. Si lo matas ahora a él, olvídate de esos malditos 5 millones de dólares. Mira, ya hace no sé cuánto que me andas con el cuentito ese de los 5 millones y nada. ¿Por qué no se ha concretado el negocio? Pero sé que lo va a hacer muy pronto. Juan José va a recibir las armas y le van a dar el dinero. Entonces tú la vas a matar. Y León Esqueda jamás volverá a saber de nosotros. ¿Entendiste? Caray, Martín. ¿Cómo quisiera que mi madre pudiera ver los cambios que le estamos haciendo a su rancho? Seguramente te está viendo desde el cielo. Aunque, pues no creo que le daría mucho gusto. Porque todo lo estamos haciendo con dinero sucio. Mira, compa. Yo creo que dinero sucio, dinero limpio, al fin y al cabo es dinero. ¿Y cómo ayuda el jodido? Te digo una cosa, Martín. Si no quisiera tanto a Sandra, me casaba contigo, cachetón. No. Oye, ese León Esqueda es un tipazo. Estoy pensando que, pues él no tuvo nada que ver con la muerte de mis padres. Y a lo mejor sus hombres tampoco. A lo mejor de veras fueron unos bandidos de la sierra. Eso es lo que he estado pensando yo últimamente. Oye, tenemos que llevar el dinero al padre. Ah, sí, al padre Saldaña. Pues vamos. Pues órale.
¿Tú? Hola, Lisa. No sé si felicitarte porque estás viva o lamentable porque no estás muerta. Tú tuviste algo que ver con todo eso, ¿verdad? Sé lo que quieres, pero yo no soy un asesino. Mira, Lisa, cuando te largaste con mi mejor amigo, pensé en matarlos a los dos. Pero comprendí que nuestro amor ya se había acabado. Yo te conocí siendo un humilde agricultor. Me enamoré de ti. Te di un hijo. Prometí amar a pesar de la pobreza. Pero te entró la ambición. Cambiaste el maíz por la hierba. Y con la riqueza, finalmente te perdí. Mira, Lisa. Estamos en pleito. Te pido que por nuestro hijo, todo siga igual. Escúchame. Quiero que te vayas de este pueblo. Que te vayas a la Ciudad de México. Que te vayas conmigo. Ahí tienes una casa. Una escuela para la chava. Mira. Hay suficiente dinero para los dos. Vete. ¿Pero por qué me voy a ir? Esta es mi casa. ¿Me entiendes? El hombre que mató a Marco Antonio es un maldito asesino. Que no quiere que vivas. No quiere que lo identifiques. Ya te quiso matar en el hospital. Lo va a querer hacer otra vez. Tú sabes quién es él, ¿verdad? No lo sé. Sospecho que es uno de mis hombres. Un hombre muy ambicioso. Que no se va a detener por nada. Pero Lisa, por favor. Vete conmigo. Está bien. De acuerdo. Estaremos en contacto. ¿Continúas trabajando para León Esqueda? Sí. ¿Qué te parecería así? ¿Estás hablando en serio, Juan José? Te doy mi palabra. ¿Sabes que me haces la mujer más feliz? ¿Qué? Claro que sí. ¿Esta es la sorpresa que me tenías? Bueno, no precisamente. Muchachos, gracias. De nada, mi amor, pero te tengo otra. ¿Otra, mi amor? Pero ojalá y... solo espero que... si me amas tanto como yo te amo a ti... no sé, todos nuestros sueños se nos cumplen... pues espero que aceptes. ¿Te quieres casar conmigo? Claro que me quiero casar contigo. ¿Te dejas? Te amo.
Ay, gracias. ¿De dónde vienes? Pensé que ya te habías dormido. Ya ves que no. Quiero celebrar. Acabo de concretar el negocio de las armas. Me voy a ganar $5 millones. ¿$5 millones? Te felicito. Claro que tenemos que celebrar. Primero báñate. Quiero que te quites toda la mugre que tienes. Hablar, Martín. Yo nada más hago esta y me zafo. ¿Y dónde hay que entregar las armas? Por aquí, por el Paso del Lobo. Hay una bodega bien escondidita y es donde vamos a hacer el trueque. Y nos van a pagar 5 hermosos millones de billetes verdes. Pero que no son nuestros, güey. Pero carajo. 20% que nos vende eso. Olvídalo, yo me retiro. Un momento. Nos retiramos, le dijo el mulo a la mula. ¡Chueco! ¡Eres un traidor! ¿Quieres que lo siga, jefe? ¡No! Es una fiera coronada. Ya está muerto. Es cuestión de tiempo. Thank you.
¿Y ahora qué hacemos? Hay que meter la mercancía a la bodega. Deben ser ellos. Hay que estar prevenidos por si las moscas. ¿Y la mercancía? Allá adentro. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Te refieres a los 5 millones de dólares? ¿Qué? Estos es lo que Leones queda, nunca tendrá. Voy a recuperar lo que tú me robaste, desgraciado. Debí haberte matado. Pero no fue así. Desármelos. Calma, muchachos. Bajen las armas. Tim, ve por el dinero. Larguémonos. ¿Y las armas? Las armas son una mierda. No valen un dólar. ¿Qué? ¿Nos mandó el matadero? Ladrón que roba ladrón. Tiene 100 años de perdón. Y riqueza la he hecho a base de tranzas. Si quieren polvo, les vendo polvo. Si quieren armas, les vendo armas. Y el que se mete conmigo, ya sabe cómo le va. Mire, patrón, con todo respeto, un día de estos, uno de aquellos a los que usted le roba, se le va a encabronar y le va a meter un plumazo. Si pudieron haber matado. Es un riesgo. He corrido toda mi vida. A propósito, anoche le mandé un regalo al chueco. La cabeza de Rosalba. ¿Rosalba? ¿Rosalba qué tiene que ver en esto? Quedé que Rosalba y el chueco me traicionaban. Y antes de matarla, me confesó que el chueco fue el asesino de tu madre y de tu padre. Chueco, ya vendrán los otros. Yo no, pero ya no hay quien. Juan José, si quieres encontrar al chueco, vete a Los Ángeles. Búscalo en el farallón. Ganso, cuídalos. Sí, jefe.
Ay, Martín. De veras que la vida nos ha tratado, pues, a toda. Te voy a pedir un favor. Sí, compa, dime. Si me llego a morir, quiero que me entierres en un ataúd de puro pino. Ah, pero eso sí, que atrás me vengan siguiendo los rasos con una buena canción. Ja, qué ideas las tuyas, Juan José. ¿Qué pasó con eso de tener una mujer? Formar una familia, tener hijos. Bueno, y hablando de mujeres, ¿dónde están las chicas, eh? Ya no han de tardar. ¡José! Me andaba buscando, hombre. Dígame que vengo a mandar. Nomás que quiero ver si pones la misma cara de tu padre y a ver si chillas igual. Y por cierto, aquí traigo un recuerdito de entonces, ¿no quieres verlo? Juanjo, acabamos con él. Juan José. Juanjo. Martín. Por fin mis padres van a poder descansar en paz. Dile a Sandra, la amo con toda mi alma. No digas eso, compa. Pero ya no voy a poder estar con ella. Martín, no te olvides lo que te pedí. Compa. ¡Juan José! Martín, suelta esa. Era valiente, muchacho. No merecía morir así. Martín. Encárgate de dar el entierro de poca madre. Esto era de ti.